CEFARA junto a PLA te invitan a una importante jornada de capacitación en Río Primero. Este próximo viernes 29 de junio, desde las 15 horas, conoceremos la nueva tecnología CIA de PLA, novedades en aplicación y manejo de plagas y las oportunidades del garbanzo en Córdoba. Inscripciones 3525 40 4562. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con usted más información para el hombre de campo. Recordamos, por cierto, que lo acompañamos todos los días a través de esta señal con lo más destacado en materia de agricultura, ganadería, valor agregado y cuestiones directamente económicas relacionadas con el campo. Aquí comenzamos con el primer testimonio relacionado con el tema de la agricultura, un tema muy importante que ya compartimos. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, ingeniero Raúl Candela, se han cosechado finalmente los ensayos que el INTA Jesús María había realizado puntualmente en Cañada de Luque. ¿Qué ha pasado con estos ensayos? Sí, Julio, bueno, efectivamente cosechamos los ensayos. Este año la característica de los ensayos es distinta a lo que veníamos haciendo en ensayos anteriores. El diseño estadístico es diferente. En este año hemos utilizado repeticiones, no tantos híbridos, pero sí más repeticiones, y lo que hicimos fue tratar de adaptarnos a una línea de investigación que tiene INTA Manfredi, que es probar, aumentar la densidad de siembra. Entonces lo que hicimos fue dividir el ensayo en dos, o sembrar dos ensayos iguales, uno con una densidad de siembra más tradicional y más conservadora para la zona, de 55.000 plantas, y otra de alta densidad, preveyendo un año complicado de 75.000 plantas por hectárea. Podría probarse más, pero tendría que ser un año más normal. No teníamos en cuenta que iba a ser un año tan malo. Entonces quizá, bueno, no se puede haber diferencias, porque aumentar las densidades es cuando uno tiene un poco más de ambiente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es ambiente? Temperaturas razonables y precipitaciones razonablemente distribuidas y en cantidad. ¿Qué es lo que no ha ocurrido en este año, en esta campaña? Para nada, para nada. Ha llovido un 50% durante la campaña de lo que llueve habitualmente, por lo tanto, y bastante mal distribuidas, ¿no? Por lo tanto, los rendimientos que estamos esperando, de 3.500, 4.000 kilos, son los normales para la zona. A su vez, en el ensayo probamos, además de las densidades, probamos cuatro tratamientos en cada una de las densidades de, testigo, alta dosis de fertilización, fungicida en B10, fungicida y fertilizante, y fungicida solo. Entonces, bueno, eso es más o menos los datos que hemos, están fresquitos los datos, los estamos procesando ahora, así que calculamos que para fines de esta semana ya vamos a poder tener unos datos ya definitivos, ¿no? Para dárselo a la prensa, a los semilleros, a los productores y a todos los que estén interesados. Bien, muy afectado el maíz en este caso por lo que ha sido la incidencia de la sequía y las elevadas temperaturas. Sí, inclusive hay plantas vanas que no desarrolló espiga, algunos materiales muy raquíticos, o sea que cuando le falta nutrición para formar el grano,
tienen que removilizar de la caña, entonces algunos que empezaban a caerse, y a su vez espigas de chicas y mal fecundadas, digamos, con poca cantidad de granos. Entonces, bueno, si a eso le sumamos que el llenado de granos fue malo, estamos en esto, ¿no? De 3.000, 3.500, 4.000 kilos. Y bueno, demoran el hecho de la ola de frío, que es normal, hizo algo que esperamos generalmente todos los años, que demoran en perder humedad los maíces que tienen el ciclo un poquito más largo. Entonces, en definitiva, una campaña que, como vos bien decías al comienzo, le faltó ambiente y particularmente, más allá de la cuestión de que se intentó probar la densidad de siembra, evidentemente el clima afectó mucho. Sí, sí, sin duda, inclusive para las siembras y todos los manejos tradicionales del productor, ha sido un año muy malo. Un año muy malo, no sé si pésimo o cómo calificarlo, pero un año muy malo con un clima que está mostrando año a año que no es estable ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución es muy mala, en donde podemos tener una semana de temporal en donde llueven 150, 160 milímetros y el resto de la campaña pésima, con pequeñas lluvias muy mal distribuidas. O podemos tener lote de por medio en un campo que le llovió en tiempo y forma, por ejemplo, en el periodo crítico del maíz, que es alrededor de floración. Entonces, puntualmente en ese campo o en ese lote donde se descolgó una lluvia, tenemos un maíz de 6.000, 7.000, 8.000 kilos, y en todo alrededor tenemos estos guarismos que yo te decía de 3.500, 4.000 kilos. Entonces, no hay uniformidad ni en el espacio ni en el tiempo. Y uno a esto le llama cambio climático. ¿A qué se debe? Bueno, no sé, pero hay mucha variabilidad y bueno, eso hace difícil de predecir y difícil de tener en cuenta los pronósticos y de ajustarse a un modelo climático que nos prediga qué puede pasar de aquí en adelante, ¿no? Por lo pronto, el norte es de siembras tardías, no nos queda otra. Todo lo sembrado temprano ha sufrido mucho. Hay maíces que hasta no se han llegado a cosechar. Lo sembrado con las primeras lluvias de septiembre, ¿no? Lo sembrado en octubre, hay lotes que ni siquiera se han cosechado. Entonces, bueno, lo único estable es la siembra de diciembre del norte de Córdoba, de finales de diciembre. El resto puede salir un año bien, un año mal, pero nadie te lo va a asegurar y no hay pronóstico del cual uno se pueda fiar 100%. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nos vamos a la pausa con Agronoticias. Volvemos en instantes con más información aquí en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y vamos a invitar a productores a participar de esta jornada el próximo viernes 29. Sí, también quiero aprovechar para agradecerte tu esfuerzo en la convocatoria que estamos realizando para el día 29 de junio en Río Primero. Con tu ayuda vamos a tratar de reunir un grupo de personas interesadas y poder brindarles de nuevo, en el caso nuestro, todo el apoyo y las mejores condiciones comerciales para vincularlos. Preparación de caldos para aplicación, secretos y la correcta formulación, y además el tema garbanzo, que hay muchos productores
productores que ya están pensando en la próxima campaña. Sí, ya la campaña se lanzó y creo que la ingeniera Carreras es un muy buen referente, va a estar también el ingeniero Peralta, como para darle un apoyo más y un foco de atención a dos o tres temas candentes que están necesitando los productores o buscando escuchar sobre el tema de los productores. Entonces reiteramos, el próximo 29 de junio a partir de la hora 14:30-15 en Río Primero. Sí, descontamos un éxito, más estando ustedes de por medio, ayudándonos y colaborando, así que con gusto los vamos a esperar el día 29 en Río Primero. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. CEFARA junto a PLA te invitan a una importante jornada de capacitación en Río Primero. Este próximo viernes 29 de junio, desde las 15 horas, conoceremos la nueva tecnología CIA de PLA, novedades en aplicación y manejo de plagas y las oportunidades del garbanzo en Córdoba. Inscripciones 3525 40 4562. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto, en este caso de la ganadería, que vienen de la mano de estos anuncios. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. No. Walter, en primer término, felicitaciones. Contanos cómo ha sido esta premiación que ha conseguido una hembra de Cabaña El Porvenir en la provincia de Chaco. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Julio. La semana pasada hemos tenido la Gran Nacional Brangus en el Chaco y bueno, hemos tenido la suerte de obtener la Gran Campeón Hembra, que bueno, es uno de los galardones máximos que a los que uno siempre aspira, y bueno, después en otras categorías varios campeonatos. Bueno, en este caso, en la gran hembra que han obtenido, por supuesto que para ustedes es motivo de orgullo, pero el reflejo de que las cosas se están haciendo bien. Bueno, eso es lo que venimos intentando de hace varios años, así que creo que estamos en el camino correcto y la idea es mantenerlo o mejorar en la medida de lo posible. ¿Y qué características tiene esta hembra premiada? Bueno, ya venía con galardones desde cuando era pequeña, había sido gran campeona ternera en la nacional, había sido reservada gran campeona en la nacional del año pasado, y bueno, y este año le tocó ser gran campeona. También pasó por Palermo el año pasado y obtuvo el reservado de gran campeón. Así que bueno, es una hembra muy comentada, es una hembra muy moderada. Diría que es el prototipo ideal. Si uno pudiera dibujar una hembra como la quisiera, la dibujaríamos a ella y bueno, responde a todos los parámetros que uno busca hoy en la raza. Bueno, ¿qué hacer con un animal de estas características, no? Me imagino que como fábrica de terneros hay una proyección muy importante para seguir mejorando la raza. Sí, realmente se suma ella también al plantel de donantes del Porvenir.
Son hembras que no se comercializan, no se venden, son hembras excepcionales, ya hemos juntado algunas, varias de ellas. Y bueno, estamos en la producción de embriones, ya se han empezado a comercializar a países vecinos, así que esperemos que los resultados vengan por ese camino. Bueno, ese tema de la comercialización de embriones, imaginamos que es una suerte de nueva unidad de negocios para la cabaña, que tiene una proyección realmente muy importante. Sí, en realidad hoy es muy difícil hacer una hembra, es mucho más difícil hacer hembras que machos, por eso la gran demanda de madres. Lo muestran los precios de venta de ellas en todos los eventos, y bueno, hay una demanda activa de embriones, especialmente de nuestra genética, desde Paraguay y desde Brasil últimamente, así que también tenemos demanda de Sudáfrica, esperemos poder satisfacerla, y bueno, trataremos de difundir su genética en la mayor medida posible. ¿Cómo continúa el año proyectado, este 2018, para Cabaña El Porvenir? Fundamentalmente porque se vienen ya nomás las grandes muestras, se viene Palermo, se viene Jesús María, vienen otras muestras también importantes a nivel nacional. Así es, ya a fines de julio tenemos Palermo, y luego también hacemos nuestra presentación en la Expo Bra, junto con la Nacional y Palermo son los tres eventos más importantes. También concurrimos a Salta y, por supuesto, como hacemos todos los años, a nuestra casa, que es Jesús María. ¿Ya sabemos qué tenés definido para Palermo o todavía no? Sí, ya está definido la hacienda que va a Palermo, ya las inscripciones cerraron días atrás, así que bueno, la única duda es si esta gran campeona la llevamos o no a Palermo, pero después ya está definido lo demás. Bien, ¿con cuántos animales vas? Tratamos de ir con 7 u 8 animales en distintas categorías, así que bueno, estamos en los preparativos finales para ello. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hay más agronoticias para compartir con ustedes en instantes. Volvemos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. CEFARA junto a PLA te invitan a una importante jornada de capacitación en Río Primero. Este próximo viernes 29 de junio, desde las 15 horas, conoceremos la nueva tecnología CIA de PLA, novedades en la aplicación y manejo de plagas y las oportunidades del garbanzo en Córdoba. Inscripciones 3525 404562. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Germán, contanos cuál es la participación que tiene Arista en este importante encuentro de monitores. Arista está participando en el encuentro de monitoreo, básicamente presentando a Dynamic, que es un preemergente posicionado para maíz, para el control de latifoliadas. Básicamente las malezas target son yuyo colorado y rama negra. En ese sentido, hoy estamos mostrando un poco lo que sería los resultados de la campaña anterior en este segmento de malezas, en el control de este segmento de malezas. Y Dynamic es un herbicida cuya principal virtud es su larga residualidad. Es un herbicida que he puesto de manera de preemergencia del cultivo y en función de la dosis tiene una residualidad de aproximadamente de entre 90 y 100 días, dependiendo el tipo de dosis, que a su vez esta dosis está en consonancia, digamos, con el tipo de suelo. Suelos un poco más estructurales, las dosis son un poco más bajas. En suelos con más materia orgánica y coloidales nos podemos ir un poco más arriba en el tema de dosis. Bien, Germán, ¿por qué es bueno trabajar con preemergentes por un lado y después con productos que tengan alta residualidad para el combate de las males? En realidad, básicamente, cuando vos trabajás con un preemergente y llegaste con un lote limpio al momento de la siembra, reseteado a cero, con un buen control de barbecho, vos lo que lográs es que en los primeros estadios del cultivo, en los estadios en donde hay alta competencia, digamos, o las malezas son más eficientes captando luz y aguas, digamos, en el suelo y le compite directamente a la planta. Cuando vos tenés un herbicida que tiene una alta residualidad que afecta y controla los nacimientos, como en este caso el Dynamic de lo que sería el yuyo colorado, lo que lográs es que el cultivo se instale limpio, que llegue a estadios avanzados del mismo, sin la competencia directa de la maleza y que luego haga un efecto sombreado que no permita el desarrollo de la maleza en sí. Con lo cual vos tenés desde el inicio y hasta que el cultivo hace el efecto de sombreado, tu lote limpio, cosechando también luego tu cultivo de manera limpia. Bien, y en lo que respecta al tema de la residualidad, cuando hablas precisamente del impacto que esto provoca para que pueda hacer el trabajo en contra del desarrollo de males. La residualidad es un tema muy importante, digamos. El producto, una de las principales características que tiene el producto es que no se fotodegrada y eso básicamente hace que vos tengas todo ese periodo desde que lo aplicaste hasta que la planta hace efecto de sombreo, un control permanentemente activo respecto a los nacimientos, en este caso puntual, de lo que sería el yuyo colorado. Bien. Han trabajado, me decís, en varios ensayos, presentan aquí las pruebas que han tenido, por supuesto, los productos de Arista. ¿Cómo les ha ido en la campaña precisamente para tratar de combatir las malezas resistentes? Mira, para nosotros Dynamic, este sería el segundo año, digamos, que estamos presentes comercialmente en nuestro canal. Sin embargo, es un producto que tiene un desarrollo muy fuerte, ya ha tenido un desarrollo muy fuerte en esta campaña que pasó. Los productores que lo han usado, nuestros distribuidores, han visto la performance frente a lo básico que es la tracina o lo comúnmente utilizado para el control de estas malezas en maíz, que es la tracina, y claramente han notado la eficiencia del producto y tienden al cambio, con lo cual las expectativas de uso para la campaña que viene son muy altas. Para ustedes es una gran oportunidad esta de la del encuentro de monitoreo para presentar los productos y los resultados de la última campaña. Claro que sí, esto es así, tal es el caso que tenemos a nuestro gerente de investigación y desarrollo que va a hacer una presentación específica del producto y también va a comentar el tema de los resultados de esta campaña. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis.
Y hasta aquí estuvimos en esta edición, por supuesto compartiendo con ustedes lo más destacado para el sector productivo. Nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana con más información. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.